Hola, ¿qué tal, queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Atenea Espiritual? Yo soy Estivia y estamos aquí compartiendo para ti, mis queridos amigos de Virgo y amigas de Virgo, ¿cómo están tus energías para esta semana? ¿Ya lo vas a aplicar en lo que tú quieras, en el área de la salud, en el área del amor o en el área del trabajo? Vamos a ver qué está diciéndote las energías para ti, que eres Virgo, Sol, Luna, Ascendente. Y bueno, aquí tenemos la primera carta que ya está cayendo. Te recuerdo que es una lectura general, puede que resuene con todo, si no, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es esta lectura. ¿Quieres una lectura personalizada en base a tus energías? Mi teléfono aquí está de WhatsApp en la pantalla, ahí lo puedes tomar y me puedes mandar mensaje. Recuerda que no tomo llamadas. También en la descripción del video están mis datos de contacto. Muy bien, vamos a ver qué más viene para ti, mis queridos amigos de Virgo, para esta semana. Que eres Sol, Luna, Ascendente. Ya tenemos las otras cartas. Y bueno, aquí tenemos otra situación que te están marcando ya las cartas. Muy bien. Ok, vamos a ponerlas así. Tenemos estas tres cartas que para alguno de ustedes tratan de controlar. Virgo, ¿qué es lo que pasa contigo, Virgo? Aplícalo en el área de tu vida que tú quieras saber de tus energías, ya sea para él o para ella. Yo hablo en general, tú lo aplicas. Pero aquí estoy viendo algunos Virgos que tratan de controlar la situación. ¿Qué es lo que quieres controlar? ¿Por qué quieres imponer tu voluntad, Virgo? Aquí te vemos que estás nomás pensando y enfocando lo que tú quieres, a lo que quieres tener, a lo que quieres hacer, a tu forma y a tu manera. Te comportas en cierta forma como un rebelde. Lo que tú quieres, eso quieres hacer. No hay manera que seas un poquito flexible. Es lo que vas a andar así en esas energías para esta semana, Virgo. Las cartas te están haciendo esta referencia. Que cuando quieres así, de aquí no te mueves. Sigues en esa actitud, sea lo que estés viviendo. No quieres aceptar estos cambios. Haces tu voluntad y a tu forma y a tu manera quieres las cosas y trata de controlar siempre lo que está sucediendo en tu entorno, sea laboral, algo que no está fluyendo, que no dejas soltar en tu trabajo, que te están pidiendo cambios y no te atreves, o no entregas las cosas que te estén pidiendo, o no quieres aceptar una nueva oportunidad de trabajo, o no quieres aceptar otro cambio de puesto. Estás ahí tratando de controlar y oponiéndote. Diciendo aquí no me muevo, yo hago esto y así quiero y punto. Hay que ser flexibles. Hay que dejar de controlar la situación. En la enfermedad, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué no rompes esas cadenas que tratas de controlar la situación de los demás y te enferma? Eso es lo que sucede. No podemos controlar toda la vida de las personas, ni mucho menos las situaciones. Hay que ser flexibles. Dejar que cada quien tome decisiones. Dejar que venga lo que tenga que venir. En vez de controlar la situación. Si yo hago eso, voy a empezar a ver la vibración de otra manera y voy a recibir lo que quiero. Voy a ser receptivo al universo, a la manera que el universo me envíe las cosas. Me abro las manos al universo y le digo, bienvenido sea. Acepto tal o cualquier cambio en mi vida porque sé que es para mi bien mayor. Dejo de controlar la situación porque entonces me convierto en ser egoísta, porque yo quiero todo a mi manera y las cosas no es así. Las cosas tienen que pasar porque es una enseñanza, es una lección que viene a darte la vida y el universo. Y si yo me opongo tratando de controlar o girar las cosas porque yo quiero que sea de esta manera, evitamos aprender esa situación. ¿Y qué crees? Se va a volver a repetir lo mismo, se repite y se repite. ¿Por qué? Porque no acepto. Entonces vamos a tratar de fluir, vamos a estar receptivos a los cambios que el universo quiere para mí. El poder avanzar y el poder fluir lo puedo hacer. Abrirme a esta posibilidad. Aquí estoy, receptivo a esta luz, a esta energía que el universo me quiere enviar. ¿Para qué? Para que se me abran los caminos nuevamente. Porque si yo tengo esta situación, es algo que yo he hecho, que me he comportado de esta forma, que no quiero soltar, que no quiero ver más allá. Que estoy triste y quiero las cosas a que me den gusto. Virgo, tú eres muy luchador, Virgo. Todo aquello que tú quieres, siempre lo logras.
Así que vamos a dejar de controlar las situaciones. Aunque eres muy perfeccionista, lo sabemos. Pero hay que abrirnos a las posibilidades de que esto fluya de la manera que deba ser, que el universo quiera. Porque es un aprendizaje que yo voy a hacer en mi camino, en mi recorrido, en este momento. Si hay algo que está fallando en mi vida, que no está acorde como yo quisiera, voy a trabajar en ello. En mí. Dejo de controlar las situaciones. Dejo de comportarme como rebelde, como terco, como una persona que no quiere aceptar un cambio en su vida, como una persona que no se abre decisión a otra voluntad de otra persona. Vamos a aprender a ceder y a escuchar y estar abierto a las posibilidades y, por supuesto, colaborar. Que eso es lo importante. Si yo hago todo esto, mi vida puede fluir y puede dar un giro importante en mi vida. Trabaja esta semana en ello, mis queridos amigos Virgo, y ya después vemos qué más viene para ti. Pero esto es lo que estamos viendo, que te abras al universo, que dejes de controlar las situaciones para que esto ya te pueda avanzar de la manera que tú quieres. Y claro, puedes andar muy pensativo, eso sí, estás muy pensador, pero ¿sabes qué? Aprovecha esos pensamientos en estrategias. Sé analítico y lógico. Y todo eso, aprovecha esas habilidades que tienes en razonar y formular estrategias que te abran tu camino para poder atraer eso que yo quiero. En vez de estar preocupado en el dolor, en el sufrimiento de cosas que no tengo, o que no fluye el amor como yo quisiera, que mi persona especial no está a mi lado, porque estoy molesto, estoy enojado, simplemente esta persona está así conmigo, al revés. Bueno, vamos a esperar que vaya fluyendo las energías, que también esta persona vaya viendo sus propios cambios y que decida qué es lo que quiere hacer esa persona. Siempre hay que respetarla. Y una vez que se decida, ser flexible y dejar de controlar la situación y ver qué es lo que quiere también la otra persona y no solo lo que yo quiera, lo que yo piense que es mejor para mí. Vamos a abrirnos a esas posibilidades, mis queridos amigos de Virgo. Muy bien, vamos a ver los números de la suerte para esta semana, para que participes en un sorteo rápido de tu ciudad. Los números son 7, 7, 20, 00, 3 y 6. Muy bien, estos son los números. Nos falta uno más porque se nos quedó. Aquí está el otro. El número es 132, 213 y 312. Esos son los números, combínalos, participa en ellos. También nos hablan el número 14. Muy bien. Participa en algún sorteo con esas terminaciones, ya haz tus combinaciones y luego ya me comentarás. Muy bien. Vamos a ver ahora el consejo de los divinos ángeles que te pueden apoyar en todo esto, que estamos viendo cómo está fluyendo tus energías. Que te están diciendo cómo hay que tomar la vida ahora. ¿Para qué? Para que se vengan los cambios que quiero. Así de sencillo puede ser que la vida me recompense si yo me abro a este esfuerzo, a estas posibilidades, claro. Esfuerzo porque hay que cambiar patroncitos que no nos gustan, que no nos funcionan y que creo que está perfecto. Y no es así. Hay que esperar lo que venga en la vida y aceptar y ver cómo lo resuelvo. Así de sencillo es la situación. Aquí te hablan que estás muy pensativo en niños. Para algunos de ustedes que tienen hijos, están muy pensativos en ellos, sobre todo a los más pequeños. Aquí hay dos niños que les preocupa mucho a ustedes, mis queridos amigos de Virgo. Están muy pensativos y estos niños también te extrañan mucho. Estos niños también quieren saber de ti. Si no están cerca de ti, es lo que pasa, estos niños. Otros niños que tengas ahí, bueno, quieren jugar, quieren más convivir, quieren platicar y que pases más tiempo con ellos, es lo que te dicen los divinos ángeles. Para otros también hay que trabajar el niño interior. Hay ahí la situación de algún bloqueo que nos hace ser así, controladores y rebeldes, porque quizás tuve una infancia que no me ayudó nada bien y que tuve algún problema con algún papá o mamá, y esto en la vida actual, aunque sea adulto, me está afectando en mis relaciones personales, a nivel de mi salud, a nivel del trabajo o a nivel del amor. Cualquiera del área, personalmente me está afectando. Entonces voy a poner atención en esto y voy a empezar a trabajar y ver esos detalles que me marcaron en la infancia
esos dolores, esos sufrimientos, esas angustias, esos traumas que viví, para liberarme de ellos y tener una plenitud de vida, una felicidad como yo la quiero. Esto es lo que viene para ti, mis queridos amigos de Virgo, para esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. Regálame me gusta si te sirven estos consejos de este video. Y también suscríbete al canal de Centro Tener Espiritual. Activa la campanita dos veces para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que estamos realizando con cariño para ti. Comparte en las redes sociales y déjame tus comentarios. Aquí con gusto los voy a leer. Yo soy Estivia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. ¡Hasta pronto!